Si bien Paolo Guerrero no jugará en la Universidad César Vallejo, el delantero histórico de la selección peruana ha llegado a un acuerdo con los dirigentes del club trujillano. Según el líbero, el futbolista llegó a un acuerdo con la institución trujillana que involucra pagar una leve indemnización. Adicionalmente, Guerrero se comprometió a no firmar por otra escuadra peruana este año, por lo que una eventual llegada a Alianza Lima quedará totalmente descartada. El futuro profesional del 9 de la selección peruana por ahora es incierto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el atacante ha priorizado encontrar un nuevo equipo en Brasil, donde actualmente vive su familia, indicó el diario Libero. Teniendo el deseo de seguir jugando en Brasil, lugar donde vive su familia, Paolo Guerrero quiere fichar por un club que juegue el Brasileirão y esté en Río de Janeiro. Bajo estas condiciones, hay 4 clubes que cumplen los requisitos: Botafogo, Flamengo, Fluminense y Vasco da Gama, indicó Bolaviv. Con asistencia de Luis Advíncula en el segundo gol del encuentro, Boca Juniors venció 2-0 a Central Córdoba por la fecha 5 de la Copa La Liga Argentina. Con la victoria, Boca Juniors suma 9 puntos y sube a la sexta posición del Grupo B de la Copa de la Liga. Su próximo partido será ante Lanús este domingo a las 7:30 p.m. Santiago Ormeño habló con la prensa mexicana sobre la ilusión que tiene en jugar nuevamente en la selección peruana. La verdad, yo espero estar al nivel para poder representar a mi país e ir a la Copa América. Después pensar, ¿por qué no?, en el Mundial, las eliminatorias, sostuvo Ormeño para TUDN. El volante de Pumas, Piero Quispe, habló sobre diferentes temas en una entrevista a un medio mexicano. El exjugador de Universitario no ocultó su meta a cumplir con la selección peruana. Quiero cumplir una meta, ser campeón acá con Pumas y todos. Creo que mis compañeros quieren a la hinchada, la afición, las familiares de nosotros. Pero más que todo es ir al Mundial con mi selección. Ese sueño de todo futbolista, ir al Mundial con la selección. Es un sueño que no se compara con nada. Cantar el himno nacional en un Mundial es un sueño, declaró a TUDN. El exportero peruano Johnny Vegas pasará a formar parte del comando técnico de la selección peruana, que dirige el uruguayo Jorge Fossati como preparador de arqueros, así lo informó el periodista Gustavo Peralta. Por el duelo de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores, Melgar empató 1-1 ante Aurora con un global 1-2 y quedó eliminado del torneo. El equipo arequipeño anotó 2 veces en el tiempo de descuento, pero ambos goles fueron anulados. Con el guardameta nacional Pedro Galés y el volante Wilder Cartagena, Orlando City derrotó por la mínima al Houston en partido amistoso.